La Biblia dice que la misión de Jesús y del pueblo de Dios es atraer a aquellos que están dispersos. Sin embargo, para poder lograr atraer a los dispersos, primero, aquellos a quienes Jesús nos unió, debemos aprender a vivir unidos. Lastimosamente hemos reemplazado a Jesús con un credo doctrinal y hemos pensado que con la aceptación de ciertas creencias estaríamos unidos. No, lo que nos une no son ciertas creencias, sino la actitud hacia una persona. Esa persona es Jesús. Pero quiero recalcar que la persona de Jesús no es la doctrina de Jesús. ¿Qué es la doctrina de Jesús? Es creer que Él es el Hijo de Dios, que somos salvos por su obra y que vendrá nuevamente. Esa es una creencia. Esa creencia no es la causa de la unidad del pueblo de Dios. Lo que realmente hace una diferencia es que vayamos más allá de eso y vivamos en entrega y lealtad a la persona de Jesús, introduciéndolo en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, entonces se evidencia el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por ejemplo, hay personas que son muy leales a la doctrina de Jesús y están dispuestos a defender con pasión que Él es el Hijo de Dios, que es eterno con el Padre y que regresará nuevamente. Ellos pueden ser muy vehementes en su defensa contra aquellos que dicen que Jesús fue simplemente un buen hombre o que es un ser creado. Estas personas pueden dedicar todas sus energías a proclamar la doctrina de Jesús y así todo, no ser leales a Él. Se comportan como esos gobernantes que defienden la soberanía territorial de su país, a tal punto que hasta están dispuestos a declarar una guerra por una amenaza extranjera, pero al mismo tiempo pisotean los principios de la constitución del país al cual defienden. Eso es lo que pasa con los religiosos, que son leales a una doctrina, pero que se resisten a someterse a Jesucristo. Todos los que seamos leales a Jesús, tarde o temprano estaremos unidos. Ahora, ¿quiénes son los que son leales a Jesús? Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Esa lealtad comienza con pobreza de espíritu. Son todos aquellos que sienten que no tienen nada espiritual para ofrecer. Son aquellos que se sienten fracasados con respecto a sí mismos. Son aquellos que han reconocido que no merecen nada. Cuando eso sucede, se aferran a la salvación obrada por Cristo que ha sido consumada en la cruz y como resultado de eso, quedan unidos a todos aquellos que experimentan el mismo Espíritu. La unidad en la Iglesia solamente puede darse entre aquellos que tienen necesidad y que la han satisfecho en la obra de Jesús. El hecho de que estemos unidos a Jesús y seamos leales a Él no quiere decir que todos seremos iguales. Dios nos capacita para que seamos semejantes a Jesús por el fruto del Espíritu. Sin embargo, no dejamos de ser individuos únicos y diferentes los unos de los otros. La unidad a Jesús nos lleva a aceptar ciertos principios fundamentales de vida, como el amor, el respeto, la compasión, la sinceridad, la modestia y muchos otros más. Sin embargo, esos principios pueden manifestarse de forma diferente de acuerdo a las circunstancias y el lugar. Por ejemplo, hay veces que mi hijo va a necesitar que le demuestre amor dándole un beso o una caricia. Y hay otras veces que necesitará que le demuestre amor disciplinándolo. En las dos circunstancias le estoy demostrando amor, pero la manifestación varió de acuerdo a la necesidad. Ese mismo principio debiéramos reconocer para experimentar unidad en la Iglesia. Todos los que somos leales a Jesús debiéramos estar unidos en los principios fundamentales que Él nos dejó como ejemplo a través de su vida. Sin embargo, tendríamos que entender que la aplicación de esos principios variará de acuerdo a las circunstancias, los lugares y el propósito. Por ejemplo, introducir un instrumento afilado en el abdomen de alguien que va caminando por la calle puede ser considerado un intento de asesinato. Pero al mismo tiempo,
en otra circunstancia, introducir un instrumento afilado en el abdomen de alguien puede salvar y dar una vida en el caso de una cesárea. El mismo acto puede tener resultados diferentes. Y es por eso que los cirujanos no podrían exigir a todos los que quieran salvar una vida que introduzcan un instrumento afilado en el abdomen de su vecino. Como aquellos que no lo hacen, no pueden decir que los cirujanos son asesinos. ¿Entiendes el principio? Hay otro elemento fundamental y unificador en la Iglesia de Dios, que es la misión. Una vez que estamos unidos a Jesús, recibimos como consecuencia el mismo Espíritu de Él, y como resultado, vivimos en misión. Las personas que están con Jesús no hacen actividad misionera, viven en misión. ¿Y qué es vivir en misión? Es hacer lo que está de nuestra parte para que la gente conozca quién es Dios a través de Jesucristo. La misión es el estilo de vida de alguien que vive para Jesús. Cuando una persona está entregada a Jesús, vive para mostrarlo a su esposa, a sus hijos, a sus parientes, en su trabajo, en lo que hace para entretenerse, en todos los aspectos de la vida. Todo se transforma en un medio para mostrar a Jesús. Sin embargo, no debiéramos confundir lo que es misión con proselitismo. El proselitismo está enfocado en llevar adelante una causa. Tiene como principal objetivo hacer crecer una institución. Está basado en programas donde las personas pasan a ser medios para concretar resultados que se los considera como marcas de éxito. Por ejemplo, los políticos seculares, antes de las elecciones, intentan generar trabajos e implementan programas de ayudas con tal de ganar votos. Ellos no están interesados en las personas, están interesados en su propio éxito o en el éxito de su partido político. La pregunta que debiéramos hacernos es, cuando organizamos programas en nuestras iglesias locales, ¿lo hacemos como políticos o como discípulos? Todos los que estemos unidos a Jesús y seamos leales a Él, estaremos en misión. Y aunque estemos en lugares diferentes, provengamos de culturas diferentes, hablemos diferentes idiomas o tengamos diferentes edades, todos estaremos unidos en el propósito de servir a la humanidad, mostrándoles quién es Jesús. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es imposible que dos personas que hagan esta misma oración estén desunidos. Podrán tener diferencias, pero permanecerán unidos. Podrán incluso pertenecer a diferentes denominaciones, pero así todo estarán unidos. La diferencia no la hace nuestra lealtad a una teología o un cuerpo de doctrinas, o a un manual de pólizas, o a una institución que coordina programas misioneros. La diferencia para la unidad la hace nuestra lealtad a Jesús. Y mientras no entendamos este principio, nunca, pero nunca estaremos unidos. Cuando lo entendamos y lo experimentemos, entonces estaremos unidos, y todos creerán por nuestro testimonio que Jesús está con nosotros. Thank you.
Si te sientes beneficiado por este diálogo virtual, simplemente compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Su Casa Church. Puedes usar este material en tus iglesias, grupos pequeños y compartirlo con tus amigos. Si todos nos unimos haciendo un poquito desde el lugar donde estamos, podemos hacer una enorme diferencia para Jesús en el mundo. No te olvides, suscríbete y compártelo.